La J. Un programa dedicado a conocer y divulgar el folclore y la J Navarra. El saludo más afectuoso, estimados oyentes, amigos todos del folclore navarro, y aquí más este habitual espacio semanal. Hoy contaremos con importantes novedades, tanto en lo que se refiere a la música como a noticias, en este programa de la Jota. Vamos a comenzar escuchando unas nuevas jotas de los hermanos Anoz. Están extraídas de ese último LP que los milagreses, los hermanos Anoz, han grabado recientemente. Jotas que incluyen la novedad de estar acompañadas por orquesta. Una buena orquestación, unos estupendos arreglos de J. Gluck son las que se incorporan a este nuevo disco de jotas de los hermanos Anoz. Aquí están, pues, estos joteros de milagro para iniciar la jota de la presente semana. De La Rioja, de Navarra y Aragón, y Este mundo es una bola, han sido las jotas que los hermanos Anoz han interpretado para iniciar nuestro programa La Jota. En La Jota
que el comentario, la charla del padre Valeriano Ordóñez. ¿Este es el tema o nuestra pregunta al padre Ordóñez? ¿Cree usted que la Jota es algo exportable o más bien solo para nosotros y nuestras fiestas? La Jota es algo tan exportable que recientemente la RCA, Radio Corporation of America, tan internacional, de tal manera que hay naciones en Europa que prácticamente es la casa casi única, pidió a los hermanos Anoz que grabaran con miras a esta exportación hacia las demás naciones con orquestación sus jotas y con ritmo de tipo moderno, de manera que es verdaderamente exportable. Esto en un plano de mérito artístico unido al humor y a la comercialidad. Pero además, la jota en sí misma es considerada musicalmente con categoría de universalidad en las más altas cimas artísticas y en los mejores escenarios. Entre los 8 Premios Olímpicos de Poesía, integrados oficialmente en la 19ª Olimpiada, en México en 1968, obtuvo un gran éxito el español Luis Ríos con sus canciones a Pilar Rioja. Pilar Rioja es una estrella de la danza allí en México, una estrella, figura máxima que envían a todas las naciones. Pues bien, en estas canciones a Pilar Rioja, nombre bien significativo precisamente para nuestra jota y para estas nuestras emisiones, destaca Pilar Rioja mismo y el poeta en este poema titulado La regla jota de concierto. La regla jota de concierto. La salida, el paseo, el porte, saya sobre saya, oro y negro, en el corpiño una cinta bordada. De Navarra es la jota, es la bravía, fuertes las castañuelas en las manos, pero en los pies delgadas zapatillas. Impensado equilibrio de contrarios, violencia y levedad. Vuelo difícil, el de un ángel que tiene alas de barro, pero que, ángel al fin, bien puede hacerlo sencillamente así. De quienes miran, el imprevisto vuelo es el revuelo. Se va el alma del cuerpo cuando salta, gira, trenza, puntea, siempre a punto. ¿Quién? ¿El cuerpo o el alma? La copla popular ya es geometría complicada que enreda líneas de oro en los tobillos de la bailarina. Perfección de los pies a la cabeza. No hay danzar donde quepa tanto brío, ni en tanto brío tanta gentileza. Tal es el poema de Luis Ríos en Canciones a Pilar Rioja. La jota nuestra, elevada a categoría de universalidad artística en los mejores escenarios de todos los continentes. Y después de este canto que nos ha hecho el padre Ordóñez a esta obra inmortal de este compositor de Lumbier, La Regla, nada mejor que escuchar una vez más la obra, La Jota, Viva Navarra. Nos la ofrece la Orquesta de Concierto de Madrid. ¡Viva Navarra!
Seguimos con la Jota, amigos oyentes de La Voz de Navarra y Radio Juventud de La Rioja en Calahorra. Tenemos una novedad, creemos que muy importante, que presentarles en el día de hoy. Se trata de un gran jotero, de Jesús Molviedro. Jesús Molviedro es efectivamente un veterano jotero muy conocido en Navarra y creemos que también fuera de ella. Sabemos que tiene muchas cosas que contar de la jota, porque toda su vida ha sido un gran cantador de jotas. La última vez que tuvimos ocasión de escucharlo fue en el Festival de los Arcos, allá por mayo del corriente año, donde hizo un alarde de facultades y donde al público deleitó, agradó y divirtió con unas jotas humorísticas. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Jesús, vives en Funes, pero ¿de dónde eres? De Viana. De Viana. ¿Cuándo comenzaste a cantar las jotas? ¿Podríamos empezar haciendo un repaso a tu vida como jotero? Sí, señor. Pues yo empecé a cantar las jotas sobre el año 36, de muy joven, en Viana. ¿Tuviste en aquella época alguien que te apoyó, que te ayudó para ir por ahí cantando? Yo cantaba allí con un amigo en Viana y nada más cantamos por la calle, nos aplaudía la gente y fuera. Después vino la guerra y bajé a Funes. Y en Funes aprendí a cantar los estilos de más de la jota, más de Rivera, más de la Rivera. Sí. Jesús, ¿no has tenido en toda esta dilatada vida de jotero alguna oportunidad de grabar algún disco? Porque nosotros, que sepamos, no conocemos ninguno, quizá exista. No tengo un disco, pero tuve en el año 45, fui a Madrid con la Rondalla Corella y canté en todo el ministerio. Y se estaba cantando en Radio Nacional, vino un señor si quería grabar discos. Y yo le dije que me pagaban. Y me dijeron, pues de momento no le pagamos a usted nada. Y yo les dije, pues si usted no me da X pesetas, yo no grabo discos. Y dije, pues es una pena, con la garganta que tiene usted no grave, pero... Y se fue que a mí alguno me orientó mal, y yo pues pedí dinero, y los señores no tuvieron el dinero para grabar discos. Tuve ocasión para grabar, pero no grabé, vamos. Jesús, ¿qué diferencia existen entre los joteros de aquella época que tú conocías y los de ahora? ¿Qué evolución crees tú que ha tenido la jota? Hombre, entonces era muy conocido el mundo lanas, y se va a decir en aquella época, pues yo. Después... La jota ha evolucionado mucho porque han salido muchos joteros. Ahora también hay muy buenos, pero ahora hay muy buenos joteros. Lo que vemos, estilistas, qué sé yo, cada cual tenemos un estilo en la jota. Yo tengo un estilo, el otro tiene otro estilo, y los estilos míos, pues claro, yo creo que en un jotero los coge. Yo tengo un estilo muy popular mío, y jotas muy, muy populares mías. ¿Sigues con aquel estilo nato que tú iniciaste la jota? Sí, señor. ¿No has cambiado? No, pues siempre, pues igual. Hombre, si pedía aquellos tiempos, ahora... yo... Bien. Haría enormes errores de la jota, haría. Bien, seguiremos hablando con Jesús porque sabemos que son muchas las cosas que puede contar a todos los aficionados a la jota. Ahora ha venido, además de para hablarnos, para cantar jotas, efectivamente. Y para ello se encuentran también con nosotros el acordeonista Jesús María Román y acompañado a la guitarra Jesús Martínez de Funes, requinto. Ellos van a acompañar a Jesús, que como decimos ha tenido la atención de venir a Pamplona para grabar estos programas de la jota. Cuando queráis. Lonero.
Jesús Molviedro hoy con nosotros en la Jota. Jesús, sabemos por qué hemos oído de ello que tú tenías mucha amistad con el desaparecido Jesús María Iribarren, un gran navarro, muy conocedor de todas nuestras cosas, de nuestras tradiciones, de todas estas cositas que sabemos en los pueblos. También sabemos que él era muy admirador tuyo, ¿es así? Me quería mucho. Yo siempre que venía a Pamplona, él me preparaba las letras de las jotas y yo las cantaba. Y aquel hombre me quería a mí a morir. Lo que tiene claro, quería prepararme para grabar discos y por cierto preparó también una vez, que venían de Barcelona a la voz de su amo. Y entonces yo, como era un poco tímido, pues me llamó para subir a grabar discos y entonces yo puse una disculpa que estaba ronco. Y era mentira. ¿Por qué? No, ¿qué te ocurría? Porque tenía cobardía en subir a grabar. Es decir, que José María Iribarren te apoyaba y sabemos también que tenía algunas letras que, o que bien tú le dictabas a él y él tomaba nota para sus libros y él compuso alguna letra para ti. Sí, pues compuso varias jotas. Tengo letras de él muy buenas también, que una de ellas cantaré también. Bien, ¿podríamos conocer así, hablando, algunas de las letras que tú sabes humorísticas, pues, antes de cantarlas? Pues una... ¿Recuerdas alguna de ellas? Aparte de las de que te componía Jesús María Iribarren, alguna que tú tengas, que sabemos que también eres autor de letras muy chistosas. Era, si con lágrimas pudiera, resucitar a mi madre. Iría a su sepultura a llorar gota de sangre. Esta la escribió José María Iribarren. Sí, señor. Sí, la escribió, sí. Bien, entonces ahora, ¿cuál es la jota que nos vas a ofrecer? Pues esa misma. Bien, pues, ¿estáis preparados? Acordeonista, guitarra. Van, están preparando el tono. En fa. Jesús dice que en fa. Y adelante, pues, Jesús María y Jesús. Jesús, ¿cuántos años tienes ahora? 57. ¿Querías quitarte años o qué? Ya lo creo, ¿qué podría tener ahora 30? ¿Quién pudiera, verdad, volver a aquellos años? La vida ahora, parto de joteros. Es decir, que ahora si fueses más joven, piensas que tendrías muchas más ocasiones, oportunidades. Yo creo que sí, porque ahora, a los años que tengo, pues me llaman a festivales a cantar. Voy a San Sebastián, voy a Los Arcos, varios sitios. Y por eso digo yo que qué pena no pena aquellos años. Pero la vida es así. ¿Tú te consideras todavía fuerte en facultades para cantar? Sí, aún todavía. Hombre, yo y el público corresponde muy bien también conmigo. A todos los festivales que voy, pues el público aplaude mucho y me reclaman. Sí. ¿A qué debes tú que conservas estas buenas facultades? ¿Quizá tu fisonomía propia o, pues o tienes algún cuidado especial? Yo creo más pues que yo bebo muy poco. No fumo nunca en mi vida. Y yo creo que si me conservo la voz todavía algo es de eso, de que no bebo ni fumo y me mantengo todavía con algo. Bien, pues vamos a escucharte en otra jota. Para terminar nuestro programa de hoy, aunque volveremos la próxima semana, ¿cuál es la jota que ahora nos vamos a ofrecer? Ahora Pajarito Lisonjero. Pajarito Lisonjero. Pajarito Lisonjero. ¿Cuál es el tono? El mismo tono. En fa, efectivamente. Cuando queráis. Thank you.
pajarito, pajarito lisonjero. Te han cortado la rama, que te solías poner, que te solías poner. Y así ha pasado la actuación de este estupendo jotero de Viana, que vive en Funes, como él lo dice cantando, Jesús Molviedro. Pero tenemos la promesa de que la próxima semana en la Jota también nos acompañará para hablar con él, para conversar, para escuchar jotas de la voz de Jesús Molviedro y sobre todo para escuchar esa voz tan prodigiosa, con esas cualidades tan excepcionales y con ese estilo tan personalísimo de la Jota Navarra. Muchas gracias por la presencia a Jesús Molviedro, también a los que le han acompañado, al acordeonista Jesús María Román y al guitarrista Jesús Martínez de Funes. A todos ellos citamos la próxima semana a esta misma hora y también a ustedes, señores oyentes, porque ya por hoy, punto final al programa La Jota. Transmiten todas las semanas La Voz de Navarra y Radio Juventud de La Rioja. Realiza y presenta Serafín Ramírez Gamén. Gracias por la atención y hasta el próximo programa.